están todos ustedes? Un programa más aquí desde este mi rincón para M95 Televisión. Pues ya ven, seguimos intentando llevarles a todos ustedes cosas que puedan interesarles. Hoy me van a perdonar, pero no puedo ser justo, no puedo ser equitativo, no puedo ser imparcial, porque voy a entrevistar a un amigo que además pues es un amigo de probablemente la mayoría de todos ustedes, porque no solamente por su profesionalidad, no solamente por su conocimiento, sino, hombre, aunque esté fea decirlo, por sus simpatías, su cercanía y su amabilidad. Don Francisco Moyano, ¿cómo está usted? Pues muy buenas, te agradezco mucho. Bueno, una introducción excesiva, te has dejado llevar por la amistad esa que tú dices, que es cierto, y por el cariño mutuo, y bueno, siempre es un poco excesivo. Pero yo intento, sí, efectivamente, ser cercano y llevarme muy bien con la gente. Hay pocas gentes en este Marbella nuestro del que, hombre, siempre habrá alguno, pero que casi todo el mundo coincide en calificarte de amigo, de cercano, de conocido, ¿verdad, Paco? Yo no creo que haya nadie que pueda decir nada. Bueno, seguramente tendré también algún enemigo y alguien que no hable también de mí, ¿no? Pero bueno, eso es normal. Incluso creo que tampoco es demasiado conveniente que todo el mundo esté de acuerdo en alguna opinión, ¿no? Porque eso significa que uno lo hace todo un poquito plano, ¿no? O sea, que está bien que haya alguien que disienta. Pero sí, en líneas generales, efectivamente, alguien me dijo en alguna ocasión que yo soy una persona de consenso. Y es muy posible que sea de consenso porque no milito ni en izquierda, ni en derecha, ni en centro, sino que milito con las personas, ¿no? Me interesan las personas como tal por lo que hacen y no por la ideología o por la cercanía política o ideológica que puedan tener. Pues ya ven ustedes, eso es Paco Moyano, es historiador, es escritor, es tertuliano. He tenido la ocasión incluso de hacer la situación que tenemos hoy al revés, que es que él me entrevistara en su momento. Es decir, hemos tenido bastante coloquio. Hoy me gustaba desayunar con él por muchos motivos. Primero, porque me parece que es de una justicia enorme lo que el ayuntamiento ha decidido en las últimas, creo que son 72 horas, que ha sido nombrarle cronista oficial de la Villa de Marbella. Paco, ¿cómo se produce esta situación? Bueno, a mí me llamó en el mes de octubre la alcaldesa para decirme que habían decidido volver a nombrar al cronista de Marbella y que lo iba a proponer en el Pleno. Yo le dije que lo agradecía, que me parecía excelente, me congratulaba, pero que yo consideraba que Marbella hay otras personas que merecen ese título o ese cargo y que, bueno, pues que lo declinaba en cierto modo. Pero me dijo que no, que lo había decidido, que lo iba a llevar de todas maneras al Pleno, con lo cual ya no me quedó más remedio que agradecerlo. Y la verdad es que representa un honor, pero ya digo, yo considero que en Marbella hay muchas personas, historiadores, que llevan mucho tiempo investigando y que podrían llevar a cabo una tarea extraordinaria también. Es verdad, Paco, que siempre hay alguien más haciendo lo mismo que uno. Ahora, que hayas conseguido este consenso y que nadie esté en contra, habla mucho y bien de ti. Hombre, seguramente, Javier, lo que más se ha valorado en este sentido es el tiempo que llevo, que son unas cuantas décadas, difundiendo la historia de Marbella, investigando también en algunos aspectos, pero ya digo, hay otra gente en Marbella, otros historiadores que han investigado más con el método tradicional o convencional de investigación histórica. Pero bueno, en este sentido, yo lo tomo el cargo también combinando un poco la tarea del historiador y del periodista, que esa de historiador, periodista y docente son mis facetas fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay una tarea importante y muchas asignaturas pendientes en Marbella para que se conozca bien nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y Paco, de las tres facetas que has dicho, historiador, docente y periodista, ¿en cuál te encuentras más cómodo? Mira, actualmente yo creo que me encuentro más cómodo en la de periodista. Llevo una serie de años que me encuentro más cómodo ahí. Antes, la enseñanza me gratificaba mucho, pero también ese sector de la docencia ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Y bueno, pues digamos que he estado últimamente un poco más cansado a la hora de realizar esa tarea. Pero la verdad, Javier, es que me cuesta bastante
decidirme por una o por otra. Todas me gustan. Como buen Géminis, se dice que los Géminis somos gente dedicada a la comunicación y muy polifacéticos, ¿no? Que tienes que estar en varias cosas a la vez. Y yo, es cierto, yo siempre le digo a los amigos que si alguna vez me ven que estoy dedicado a una sola cosa, es porque algo me pasa. Que se preocupen que algo me pasa. Está claro, Paco, es que durante esta pandemia has estado escribiendo, como acaban de ver nuestros telespectadores, en el diario El Sur, es decir, que tu faceta escritora también te ocupa bastante tiempo, porque yo quería preguntarte también después, a lo largo de esta entrevista, por tus libros y ese último libro que acabas de publicar y que acaba de salir, ¿no? Sí. Al final, la vida del docente, la vida del periodista, la vida... ya no te digo del cronista, van muy relacionadas entre sí. Son tres facetas que lo que te gusta es investigar, estudiar y contar. Sí, yo creo que el común denominador de las tres facetas es la comunicación. Yo creo que fundamentalmente nos dedicamos a esas tres tareas buscando la comunicación, buscando, bueno, en el caso del historiador, comunicar también un poco de dónde venimos. No sé si hacia dónde vamos, pero por supuesto conocer la historia es importante para no caer en los mismos errores. Lo han dicho grandes historiadores y yo estoy convencido de ello. Pero tú llevas razón. Uno busca siempre comunicar. Y en la docencia, ¿qué decirte? En la docencia el alumno aprende del profesor, pero lo que casi nunca se resalta, yo creo que es fundamental y para mí ha sido muy importante siempre, es que el profesor aprende de los alumnos muchas veces. Y si uno tiene alumnos que superan al profesor, y yo he tenido ya unos cuantos, pues uno se congratula mucho, ¿no? De todos modos, tú tienes una situación innata, que es tu habilidad para encontrar ese momento o esa debilidad del que tienes enfrente. Yo que te he vivido como entrevistado, he visto que tú eres capaz de sacar una entrevista sin un solo papel, sin una sola nota, simplemente escuchando al que está enfrente. Y esta tarea de escuchar tampoco es algo que se prodigue mucho últimamente, ¿no? Bueno, tú llevas razón, eres un buen observador, que efectivamente yo rara vez para hacer una entrevista llevo papeles, lo cual no quiere decir que no sepa qué quiero saber del personaje y qué quiero preguntarle. Pero considero que cuando uno lleva papeles y lo lleva todo anotado, esa entrevista, charla, pierde frescura, pierde espontaneidad, y se nota, por lo menos en mi caso, un poco forzada. Y ciertamente yo intento hacerlo de esa manera. Y no sé si me he perdido un poco en la pregunta. No, para nada. Es simplemente, te decía, esa habilidad tuya para, como investigador y como analista, el descubrir las cosas con una cierta naturalidad sobre el personaje o la persona que tienes enfrente o el alumnado o, en este caso, la historia, ¿no? A eso me refería. Sí, yo considero que muchas veces el entrevistado, sobre todo cuando no tiene experiencia en aparecer en medios de comunicación, se siente nervioso, tiene cierto temor a ver por dónde me va a salir, por dónde me va a atacar, ¿no? Y en ese sentido, pues yo tengo, no sé si denominarlo virtud, pienso que sí, que puede ser una virtud, y es que logro que el entrevistado esté con calma, se siente relajado, y se siente más que en un medio de comunicación como en una charla de café, como si nos estuviésemos tomando un café en una cafetería y hablamos de nuestras cosas, ¿no? Siempre lo he intentado en ese sentido, darle cierto toque de intimidad que al mismo tiempo es de cercanía. Pero yo lo refería también a esa habilidad tuya para encontrar, por ejemplo, en el tema de las crónicas de Marbella, quizás esas noticias o esas anécdotas o esas cosas que a lo mejor a la mayoría de los humanos se nos pasarían por encima, ¿no? Ese olfato, si quieres, a la hora de encontrar lo destacable. Que, bueno, pues ya sabes, la foto típica de que un tonto enseña un dedo y en lugar de ver la noticia, el tonto mira el dedo. Y en cambio, yo miro el dedo y tú miras la noticia. Bueno, en cierto modo es así, sí. Pero además a mí me gusta también destacar y reparar en los pequeños detalles, en lo que muchas veces pasa inadvertido. Porque hablando de noticias, ¿qué es lo que se destaca generalmente en una noticia? Aquellos aspectos que tienen algo que ver con la política, por ejemplo. Pero junto a esa influencia de la política sobre la ciudadanía, hay otra serie de hechos cotidianos que generalmente pasan desapercibidos, que no constituyen noticia, pero que sin embargo son importantes para esa historia cotidiana que muchas veces, o la mayoría de las veces, los libros ni los doctores de la historia reflejan, ¿no?
lo dejan un poco de lado. En ese sentido, yo creo que debemos también intentar rescatarlo y elevar esas anécdotas a una categoría de hechos importantes en la vida de los ciudadanos. Paco, ahora que estamos aquí los dos tranquilos tomando un café en este rincón, si viniera un extranjero y te dijera, de la historia de Marbella, cuéntame tres cosas. ¿Qué le contarías? Tres cosas de la historia de Marbella. Bueno, pues yo le empezaría contando cuando en el año 1485 esta pequeña ciudad musulmana pasa a formar parte de la corona de Castilla, Aragón, de Castilla-Aragón. Todavía no podemos hablar de España, sino del reino de Aragón y del reino de Castilla. Pues esta pequeña ciudad musulmana pasa a ser ciudad cristiana y empieza una historia, digamos, que empieza nuestra historia, la que nos conduce al momento actual. Después nos trasladaríamos al siglo XIX, cuando en Marbella tiene lugar un hecho relacionado con la industria. Muchas veces se ha dicho de Marbella ciudad pesquera o aldea de pescadores, que se ha dicho, pero en realidad podemos decir ciudad industrial y minera, con los primeros altos hornos de España, en el Ángel y en la fábrica de arriba, con Manuel Agustín Heredia y con Juan Giró, la primera siderurgia española que está en esos altos hornos de Marbella en el siglo XIX. Y el tercer aspecto que yo destacaría es cuando en los años 60 don José Banús Masdeu decide comprar la finca del Ángel y pedir permiso para hacer un parque turístico con el nombre de Andalucía la Nueva. Porque ese Andalucía la Nueva y esa inversión de José Banús en Marbella significa un antes y un después para el desarrollo turístico de Marbella. Esos tres aspectos los destacaría, aunque sería muy difícil circunscribirme a tres nada más, porque hay muchos aspectos más que se podrían destacar de la historia bastante, bastante brillante e interesante de Marbella, aunque muchas veces desconocida. Fíjate, Paco, hablas de 1400 y ahora estoy leyendo un libro que se llama Comer es la historia, te lo voy a enseñar, que es este libro que el que estoy leyendo ahora. Y justamente aquí se habla de la evolución de la comida en el mundo y la importancia que tiene Malaca en aquel momento, antes de Málaga, cuando empieza a venir todo el tráfico de las especies de lo que Colón pensó que era la India y que fue América, y cómo van traduciéndose. Y el libro nombra en esa época dos ciudades fundamentales, Cádiz y Málaga, que eran la entrada, cómo se repartían Portugal y España, todo el mundo en aquella época. Claro. Y es curioso que tú hayas ido a esa misma fecha casi. Hombre, ahí hay el Tratado de Tordesillas por el cual Portugal y España se reparten el mundo, ¿no? Correcto, por el Tratado de Tordesillas, correcto. Por eso me ha gustado, vamos, me ha parecido muy oportuno que casualmente yo esté leyendo sobre algo parecido y tú pienses que ese es el ejemplo primero que contarías a alguien que quiera conocer Marbella. Claro. Paco, nos quedan ya unos poquitos minutos, todavía 10, para poder seguir hablando, pero me gustaría hablar de tu último libro también. Cuéntame un poco este último libro que acabas... No lo has publicado hace mucho, ¿verdad? No, este libro salió en los últimos días del mes de diciembre, o sea que lleva muy poco tiempo en la calle. Es un libro que no se ha podido presentar como mandan los cánones, no se ha podido presentar en sociedad, como todo el mundo sabe, por esta maldita pandemia que estamos sufriendo ya desde hace un año prácticamente. Pero bueno, el editor Andrés García Baena, de Algorfa, pues decidió que no había por qué aguardar a mejores tiempos, sino que hay que seguir normalizando un poquito la vida y que seguir editando libros pues también es importante. Se llama Marbella, el sol sus rayos quitaba, que ese título tiene cierta historia que si te parece lo explico. Cuéntamelo, cuéntanos el título, por favor. Bueno, pues mira, hay... No me hagas, como dicen ahora, un spoiler del libro, porque lo importante es leerlo. No, el libro no tiene spoiler porque son 131 artículos independientes unos de otros sobre costumbres, tradiciones, historia de Marbella, muchos de ellos publicados en el Diario Sur y otros no, ¿no? Luego no se puede hacer un spoiler porque, ya digo, no tiene nada de especial en ese sentido. Bueno, título Marbella, el sol sus rayos quitaba. En los años 30 del pasado siglo XX, un compositor importante, Joaquín Nin, que se había formado en Cuba, pero que era español de nacimiento, y que era el padre de la escritora Anaïs Nin. Bueno, pues este compositor hizo una obra que se llamaba, creo que eran 20 canciones españolas, y una de ellas se llamaba Malagueña. Y la letra de la Malagueña dice, cuando salí de Marbella, hasta el caballo lloraba,
porque dejé a una doncella que al sol sus rayos quitaba. Yo he aprovechado esa letra, he quitado lo de doncella y he puesto Marbella, y me ha salido el título, porque además, en los años 60, una panda de Verdiales de Málaga cambió la letra a su vez, y en lugar de la doncella hablaba de una morena, y curiosamente, esa canción de Joaquín Malagueña servía de sintonía a una parte del informativo que la Radio Sindical de Marbella tenía en aquel momento con Juan Carlos Reina, que era el que lo realizaba. Y en plan clásico, la versión de referencia de esta malagueña de Joaquín Nin es la que hizo la soprano Victoria de los Ángeles. De ahí viene el título de este libro mío. ¿Cuántos libros, Paco, has publicado ya? Bueno, de esta serie, digamos, de artículos referidos a Marbella en historia, tradiciones, costumbres, este es el cuarto volumen. Después ahí tengo otro libro que se llama Cada día te descubro, que es la biografía y el análisis de la obra más significativa de Vicente de Espona, que es un escultor-pintor que vivió en Marbella los últimos 20 años, 25 años de su vida, y que es el autor, por ejemplo, del Monumento Andalucía que hay en Marbella, o de la síntesis de San Pedro Alcántara, que es ese emblema, ese símbolo de San Pedro Alcántara que está subiendo a Ronda, en la rotonda donde está el polígono industrial, pues ahí se encuentra el San Pedro Alcántara de Vicente de Espona. E hice un libro con la biografía de él. Después tengo otro libro en coautoría con Agustín Hervás, el periodista de Onda Cero, sobre la historia del nacimiento, declive y desaparición del grupo independiente liberal del GIL en Marbella y también la etapa de Ceuta con Antonio Sampietro. Este es un libro que editó una editorial de Ceuta que se llama Ceitil, o que se llamaba, que no sé si todavía sigue abierta. Y bueno, y tengo alguna otra colaboración en el libro Marbella Cinema de Juan Caracuel, que es la historia de los rodajes cinematográficos en Marbella y de las salas de proyección que ha habido y que hay todavía en nuestra ciudad. Y otro libro que es un libro que editó Cilniana dedicado a Antonio Serrano Lima en homenaje a una serie de estudios, pues ahí también tengo un trabajo. Y por último, Paco, si tú tuvieras que decir que has vivido en Marbella toda tu vida, las dos o tres personalidades o personas que más te hayan impactado como cronista oficial de Marbella, ¿cuál dirías? Bueno, antes he mencionado a José Banús, desde luego que lo tendría que resaltar de nuevo. Y después, más cercano, yo más que por los grandes personajes, porque claro, uno puede citar a Juan Loe, por ejemplo, que es fundamental, a Ricardo Soriano, a Ramiro Campos Turmo, pero yo me quedaría con gente más cercana. Y destacaría a Fernando Alcalá Marín, porque fue el que inició los estudios históricos de Marbella, hasta que don Fernando Alcalá Marín no se pone a investigar sobre Marbella, prácticamente no se había hecho nada. Él descubre la figura de Pedro Vázquez Clavel, nos descubre una serie de líneas de investigación que después han seguido otros historiadores y que han logrado que hoy tengamos el conocimiento que disfrutamos de Marbella. Y también destacaría a otra persona que trabajó muy cercano a José Banús y que posteriormente pues hizo una labor muy importante al frente de la Fundación José Banús y Pilar Calvo, que es Cándido Fernández Ledo. También destacaría su figura. Podría destacar a muchas personas más, pero bueno, tú me has preguntado por tres y te cito esos tres. No, lógicamente has conocido a todo el mundo. Paco, yo creo que ha sido un placer y un honor poder charlar contigo ahora que oficialmente ya eres el cronista. Yo no sé si el mayor del reino, pero casi, ¿no? Ya. Del reino marbellí, por lo menos. Bueno, yo espero poder empezar en esa tarea muy pronto, que la situación sanitaria mejore sustancialmente, se supere y, por lo tanto, la vida social pueda retomar sus cauces y empezar con esa tarea. Yo voy a intentar desempeñar ese cargo pues con la mayor honradez y honestidad posible, sabiendo que hay muchas dificultades, que por supuesto nunca voy a estar a la altura que estuvo Fernando Alcalá, eso es absolutamente inalcanzable e insuperable, pero desde la humildad intentaré aportar también un poquito más de la parcela al conocimiento de esa realidad histórica de Marbella, en la cual hay muchos historiadores, que además son amigos míos, que siguen investigando, que siguen publicando y que entre todos transmitiremos la imagen de esa Marbella ciudad que no es tan frívola como muchas veces se dice, todo lo contrario, y que tiene una historia
donde el factor económico, esa ciudad agrícola, pesquera, industrial y últimamente eminentemente turística, pues tiene que ser conocida y difundida. Te agradezco mucho esta oportunidad que me has dado de participar hoy contigo y ya sabes que cuando quieras, pues aquí estamos. No, yo creo que es al contrario. Somos los telespectadores, conmigo a la cabeza, si quieres, como decía el otro, porque el burro adelante, que es el que tira. Pero agradecerte este ratito de charla así entre amigos, que es tremendamente esperanzador, porque que el ayuntamiento después de tanto tiempo haya al fin decidido nombrarte, pues significa mucho. La pandemia evidentemente nos ha cambiado mucho la vida. Nos tenemos que acostumbrar a una nueva realidad y a una nueva situación, pero a lo que no nos dejaremos nunca de acostumbrar es a la sencillez, a la simpatía, a la profesionalidad y al buen hacer de don Francisco Moyano. Ya no me atrevo a llamarle Paco, porque claro, las nuevas circunstancias mandan, ¿verdad, señor cronista? Bueno, yo creo que todo el mundo me va a seguir llamando Paco como siempre. No sé si tú recordarás aquella famosa radionovela de los años 70 que se llamaba Simplemente María. Pues yo simplemente Paco, aunque esto no sea un serial ni mucho menos. Pero yo creo que hay una cosa muy importante que yo considero que debe ser así. Los cargos o los nombramientos no tienen que servir para prestigiarlo a uno, sino que es uno quien debe prestigiar el cargo. Quiero decir que hay que tomarlo no como... ¿Eso se lo vas a contar a nuestro gobierno? Bueno, si hablamos de política, no, ya uno no deja de ser tan amable. Por eso, hoy no, Paco. Entonces hay que analizar incompetencias, desidias, mirar para otro lado, no asumir responsabilidades, y eso ya es ponerse muy serio, Javier. No, no, hoy no toca. Hoy solo toca hablar de don Francisco Moyano, el nuevo cronista de Marbella. Un placer, un honor tenerte con nosotros. Y nos vamos a tener que ir despidiendo porque te había prometido que sería una entrevistita corta de media hora y estamos casi cumpliendo los tiempos. Quiero agradecer a Juan José Frías el apoyo que nos da, así como toda la ayuda que nos ha prestado en estos momentos para poder llegar a la casa de todos ustedes y evidentemente a M95, donde probablemente podrán ustedes ver este programa todos los martes a las 9 de la noche. Don Francisco Moyano, cronista de Marbella, oficial de Marbella. Muchísimas gracias, un saludo y hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima ocasión, gracias Javier y un saludo también para Frías, gracias al cual hemos estado aquí porque yo me considero todavía en esto de la técnica informática o telemática un poquito analfabeto. Tengo que seguir aprendiendo mucho. Y tú y yo nos tenemos que cuidar porque somos de la misma quinta y eso es lo que toca. A todos los telespectadores le digo lo mismo. Por favor, que no sea el gobierno quien les diga que se queden en casa. Quédense ustedes por voluntad propia, que es la única solución de parar la pandemia. A todos ustedes, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Paco, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.